Hola, ¿qué tal, gente bonita? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Mi nombre es Daniel, bien conocido como Geek. Y el día de hoy estamos con un nuevo video para el canal. Y esta vez se trata de nada más y nada menos que GTA V. Lo sé, yo sé que ha pasado mucho, pero mucho tiempo desde la última vez que nos vimos. Y fue bastante, bastante épico. Y quisiera darle, pues, a ustedes las gracias por todo el apoyo. Y agradecerles de corazón por todos sus comentarios y likes que han dejado. Pero el día de hoy no estamos para hablar de eso, sino de algo más importante, así que pónganse cómodos porque el tema de hoy se tratará de las propiedades. A lo largo de toda la campaña de GTA V y a medida que progresemos con los protagonistas, podremos desbloquear y disfrutar de distintos privilegios que nos otorga el videojuego para cada uno de nuestros personajes. Uno de ellos consiste en el desbloqueo de propiedades, las cuales podremos adquirir por un precio módico al término de la campaña. Como dueños absolutos de estas propiedades, nos tocará defenderlas, cuidarlas y procurarlas cuando éstas lo requieran, ya que como en la vida real, no están exentas de robos, fraudes y problemas. Estas a su vez nos proporcionarán ganancias diarias, semanales, quincenales o mensuales, dependiendo el giro y lo bien que las cuidemos. La mayor parte de las propiedades pueden ser compradas con los tres personajes, pero habrá algunas las cuales solo las podrás comprar con un personaje en específico, y esto debido a la historia del juego y por la elección de Rockstar. Así que si deseas conocer cuál es la elección correcta de compra de cada una de las propiedades por los personajes en base al orden, a la historia y a mi experiencia, te invito a que te suscribas, des like, comentes y recomiendes mis videos. Una vez hecho esto, de todo corazón espero que te sea de ayuda y que lo disfrutes. Así es que comenzamos. Y por cierto, muchas, pero muchas gracias. Para una perfecta limpieza de mapa, comenzaremos de arriba hacia abajo. Propiedad 1. Ten Hen House. Tipo: Bar. Localización: Paleto Bay. Disponibilidad: Franklin, Michael y Trevor. Es un bar pequeño e inaccesible. Se le puede adquirir por 80.000 GTA dólares y generar 920 GTA dólares por semana. Algunas veces se tendrá que realizar misiones para el local, tales como llevar alcohol para su venta o defenderlo de los ataques de bandas. Hace pequeñas apariciones en las misiones del golpe de Paleto y en Extraños y Locos, en la misión El Blues del miliciano con Trevor. Por lógica y por misión se tendría que dejar a Trevor, pero también se la podremos asignar a Frank, ya que cuando se conduce el camión con las bebidas, el único con habilidades especiales en ese ramo será él y nos facilitará el trabajo. Propiedad número 2. Muelle de búsqueda con sonar. Tipo: marítimo. Localización: North Shumash. Disponibilidad: Franklin y Michael. Es un viejo muelle que cuesta 250.000 GTA dólares y al comprarlo se podrán buscar los desechos nucleares esparcidos por el mundo submarino de San Andrés. Son un total de 30 residuos y por cada uno que se recoja se otorgarán 23.000 GTA dólares solo para el personaje que compró la propiedad. Si se hace con otro que no sea el dueño, solo se le beneficiará al comprador. Para dicha tarea siempre estará disponible un submarino anclado en el muelle. Aquí es donde se encontrará Michael con Abigail Mathers. O Mathers y le pedirá buscar los desechos, así como por obvias razones se le quedará a Michael y por la misión extra que a este se le encomienda. Propiedad número 3. Hangar del aeródromo de Mackenzie. Tipo: negocio de armas y drogas, aéreo y por carro. Localización: Grab Street. Disponibilidad: Trevor. Es un gran hangar un poco viejo, situado muy cerca de Alamo Sea, y es propiedad de Oscar Guzmán, pero Trevor puede adquirir una parte del negocio por 150.000 GTA dólares y obtener ingresos de 5.000 por entrega de droga por tierra y 7.000 por aire. Se compone de una pista de mediana longitud, un hangar pequeño, una caravana a un costado y un pequeño depósito al otro costado. Tras adquirirlo, Trevor podrá ayudar a Guzmán en el tráfico de armas. Siempre habrá un Cuban 800 dentro del hangar y un Dune Buggy afuera, al costado del hangar, y habrá a veces un BF Injection y en ocasiones aterrizará un Duster en la pista.
Propiedad número 4. Hookies. Tipo bar de paso. Localización North Chumash. Disponibilidad Franklin y Michael. Es un restaurante bar de ruta que atiende a clientes que estén dirigiéndose a Blaine Country, a Los Santos. Cuesta 600.000 GTA dólares. Este negocio dará beneficios de 4.700 GTA dólares por semana. La administración local está a cargo de una camarera que trabaja ahí desde los 12 años. Es la que te contactará con el protagonista ante cualquier problema, con bandas de motociclistas, problemas de clientes, con la policía o algún paparazzi que pase por ahí. Su interior no es accesible y no tiene importancia en la trama del juego, salvo como propiedad para alguno de los protagonistas. Por la disponibilidad y la distancia, mi recomendación es dejársela a Michael, ya que él cuenta con la habilidad de disparar a cámara lenta, y será de gran ayuda porque este bar es muy problemático con las pandillas. Propiedad número 5. Hangar de Sandy Shores. Tipo aeropuerto. Localización Sandy Shores. Disponibilidad Trevor. El aeródromo de Sandy Shores Airfield es un aeródromo aeropuerto más grande de San Andrés. Se ubica a las afueras de Sandy Shores en el desierto de Sonora, al lado de un taller y dentro del Parque Nacional Sonora. El aeropuerto es accesible cronológicamente y es de la propiedad de Trevor Phillips, después de que expulsara a los moteros Lutz de ahí. Propiedad número 6. Los Santos Custom. Tipo taller mecánico y tuning. Localización sur de Sandy Shores en Blaine Country. Disponibilidad Franklin. Es una pequeña extensión de la franquicia Los Santos Custom. No recibe gran cantidad de ingresos semanales, pero cuenta con un servicio de tuneado totalmente gratuito, por lo que ahorrarás mucho dinero si modificas vehículos a menudo. Su costo es de 349.000 GTA dólares y recibe un beneficio de 1.600 GTA dólares por semana. Por elección del juego, siempre le pertenecerá a Franklin, ya que es el único loco que tunea sus carros a más no poder. Propiedad número 7. Pictures. Tipo bar. Localización Vinewood. Disponibilidad Franklin, Michael y Trevor. Pitcher es un bar gay que se ubica sobre la calle de Clinton Avenue. Es una de las propiedades que se pueden adquirir en el juego para cualquiera de los tres protagonistas, pagando 750.000 GTA dólares y generando 7.500 por semana. También se pueden realizar misiones como, por ejemplo, evitar un ataque de bandas o sacar a un famoso sin que los paparazzis lo acosen, etc. Esto nos recuerda mucho a las misiones de Beverly Paparazzi y del cómo Franklin se relaciona con ellas directa e indirectamente. Por este motivo se le asignaremos a él esta propiedad. Propiedad número 8. Tequila Lala. Tipo bar y venta de hierbas. Localización West Vinewood. Disponibilidad Franklin, Michael y Trevor. Se sabe que el bar comenzó como un restaurante. Fue clausurado en 1982 y volvió a abrir al año siguiente, ya con el nombre actual, consolidándose como un bar exclusivo para bandas de rock y sus fans. Es accesible en una misión en la que hay que entrar para sacarle un diente a Willy, miembro de Love Fist. El local puede ser comprado por cualquiera de los tres personajes a 2 millones de GTA dólares y generará 16.500 por semana para el personaje que lo haya comprado. Su gerente Cody puede pedir misiones secundarias al jugador, como traer un camión con mercancía porque el conductor no llegó, ayudar a un famoso acosado por un paparazzi, conducir una limusina o defender el club de criminales. En la salida de la actualización de GTA Online, Moteros, es accesible cuando el jugador debe entrar desarmado para acabar con los miembros de los Lost y robarles hierba para reabastecer su negocio de hierba. Como bien sabemos, Trevor tiene fuertes rivalidades con la banda de Lost y es un asesino a sueldo. Por ese motivo se la asignaremos a él. Propiedad número 9. Cine Doppler. Tipo franquicia de cine. Localización Power Street. Disponibilidad Michael. Está ubicado en Downtown Vinewood, más precisamente sobre Vinewood Boulevard. Michael es el único que puede comprarlo por su afición al cine, por 10 millones de GTA dólares, y generará ingresos semanales de 132.200 GTA dólares y la posibilidad de ver películas de forma gratuita, solo con Michael. Está basada en la vida real por el Teatro Pacific, ubicado en Hollywood. Propiedad número 10. Downtown Capco. Tipo taxista. Localización Vinewood Este. Disponibilidad Franklin.
Es la empresa encargada del servicio de taxis. Tiene una fuerte presencia en Los Santos. Aunque opera en cualquier lugar de San Andreas, su sede central se ubica en East Vinewood. Cualquiera de los tres protagonistas del juego puede tomar un taxi desde la calle o llamarlo a la empresa desde su celular. También se puede marcar una ubicación específica en el mapa para que el taxista lleve allí al jugador, o lo más cerca posible, en caso de que no exista una carretera. También se puede robar un taxi del plantel y realizar viajes pidiéndolos o aceptándolos. A veces el cliente se baja sin pagar y puedes obligarlo a que pague si se le apunta con un arma o lo atropellas como yo lo atropello. Franklin Clinton puede adquirir la empresa por 200.000 GTA dólares, generando 2.000 de ganancia por semana, y puede recibir misiones de viaje en taxi para ciertas personas. Si se compra la empresa, al llamar un taxi, los viajes serán gratis, solo con Franklin. Propiedad número 11. Cine Tivoli. Tipo: franquicia de cine. Localización: Morningwood Boulevard. Disponibilidad: Michael. Este se encuentra ubicado en el barrio de Morningwood y puede ser comprado solo por Michael por el precio de 30 millones de GTA dólares y generará un ingreso semanal de 142.300 GTA dólares. Y verás películas de forma gratuita, solo con Michael. Está basado en la vida real por el Teatro Fox en West Village. Propiedad número 12. Cine Tencent. Tipo: franquicia de cine. Localización: Textile City. Disponibilidad: Michael. El cine Tencent se encuentra ubicado en Sinner Street, Textile City, Los Santos. Está basado en el Million Dollar Theater en el centro de Los Ángeles. Es junto con el Oriental Theater, el cine Tivoli, uno de los tres cines accesibles de Los Santos. Michael es el único que puede comprar esta propiedad después de completar la misión Ron el Nervioso por 20 millones de GTA dólares. Generará un beneficio semanal de 264.000 y ver películas de forma gratuita, solo con Michael. Algunas veces se deberá defenderlo de ataques de enemigos. Si Michael se niega a ayudar, se le descontará el ingreso de la semana y no recibiremos ni un pinche dólar. Propiedad número 13. Vanilla Unicorn Strip Club. Tipo: striptease. Localización: Strawberry. Disponibilidad: Trevor. Vanilla Unicorn es el club de striptease. Se encuentra ubicado en Strawberry, Los Santos. Es uno de los pocos clubes de striptease que se encuentra en la ciudad y el único accesible. La propiedad está bajo el nombre de León. Sin embargo, en 2013, Trevor Phillips obtiene los papeles de la propiedad, adueñándose del club a un costo cero y obteniendo beneficio de 5.000 a la semana. Propiedad número 14. Embarcadero de Puerto del Sol. Tipo: marítimo. Localización: La Puerta. Disponibilidad: Franklin, Michael y Trevor. Aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis porque esta propiedad puede ser comprada por los tres personajes, ya que en ella nos permiten guardar nuestros barcos. Así es que, una vez dicho esto, continuamos. Es un complejo ubicado en el barrio de La Puerta, justo al lado del helipuerto de Vespucci. Cuenta con varios embarcaderos, un gran edificio y un estacionamiento para los usuarios. Michael Da Santa, Franklin Clinton y Trevor Phillips pueden adquirir un lugar en el embarcadero por 75.000 GTA dólares y obtener un beneficio de 0 dólares para almacenar los vehículos marítimos que roben o adquieran en ductis.com. Propiedad número 15. Helipuerto de Vespucci. Tipo: helipuerto. Localización: La Puerta. Disponibilidad: Franklin y Michael. El helipuerto de Vespucci se encuentra al oeste del centro de Los Santos. Puede ser comprado por Michael y/o por Franklin por un precio de 419.850 GTA dólares y podrás almacenar hasta 4 helicópteros cada uno. Se corre el rumor que si el jugador se registró en el Social Club de Rockstar Games, estará ya de forma gratuita. Propiedad número 16. Smoke on the Water. Tipo: hierbas medicinales. Localización: Vespucci Beach. Disponibilidad: Franklin.
Smoke on the Water es una tienda de marihuana medicinal que se encuentra ubicada en Bosposi Beach. Su nombre se traduce como humo en el agua. Cuando se cambia de protagonista y más específicamente a Franklin, hay ocasiones en que se puede ver salir a este de dicha tienda con un empaque de marihuana medicinal. También cabe decir que Smoke on the Water se puede comprar solo para Franklin y este debe realizar distintas misiones que se les pida para el negocio. El costo total es de 204 mil GTA dólares y obtiene una ganancia de 9.300 GTA dólares a la semana. Propiedad número 17. Depósito de vehículo. Tipo: grúa. Localización: rancho. Disponibilidad: Franklin. El depósito de vehículos se encuentra ubicado en Davis, Los Santos. Franklin Clinton puede adquirir esta propiedad por 150 mil GTA dólares y se podrá acceder a misiones de embargo con una grúa, el cual le pagarán 500 por cada vehículo que arrastre. Su aparición es en Extraños y Locos en las misiones de Tonya. Propiedad número 18. Deshuesadero de coches. Tipo: autopartes. Localización: el Burro Heights. Disponibilidad: Franklin, Michael y Trevor. El deshuese de coches es una propiedad que puede ser adquirida por cualquiera de los protagonistas. Está localizada en el Burro Heights, Los Santos. Es un viejo y abandonado hangar con óxido muy notable. Si lo compramos por una cantidad de 275 mil GTA dólares, se recibirá 150 GTA dólares por cada auto que sea explotado por el jugador, llegando a un máximo de 5 mil GTA dólares por semana. En algunas ocasiones, se deberá defender de los ataques de los Lost. Su rivalidad de Trevor y los Lost se hace presente de acuerdo con la historia, lo que afirma que esta propiedad será asignada a Trevor. Propiedad número 19. Hangar Internacional de Los Santos. Tipo: hangar. Localización: Aeropuerto Internacional de Los Santos. Disponibilidad: Franklin y Michael. Hangar ubicado en el Aeropuerto Internacional de Los Santos. Se puede comprar por Franklin y Michael a 1.378.600 GTA dólares y obteniendo un beneficio de cero. Pero realmente no es cero porque podemos aguardar nuestros aviones ahí en el hangar. Hace sus primeras apariciones en las misiones de Devin Weston y más aún cuando se le persigue a Molly en las misiones de problemas legales que hacemos con Molly, al ver cómo una turbina hace trizas a la pequeña Molly. Así es que F en el chat por Molly. Propiedad número 20. Garajes. Costo: 30.000. Beneficio: guardar autos. Y bueno chicos, aquí quisiera hacer un punto y aparte porque nos vamos a dividir un poquito. Ya que si eres de Play 3 o Xbox 360 y tienes el juego original y actualizado, notarás que los garajes ya te los regalan por una actualización que hubo en el juego. Pero por otra parte, si eres de Play 4 o Xbox One, podrás notar que estos aparecen para comprar. Hay un método que yo utilicé, que si quieres aquí te dejo el link, para que puedas obtener esos garajes de forma legal, pues bueno, obtener más dinero como tal. Así es que ahí les dejo el dato. Damas y caballeros, hasta este punto todas las propiedades mencionadas con anterioridad pueden obtenerse al finalizar el juego, sin ningún problema. Pero hay una en especial que al ser comprada te llena tu cuerpo de satisfacción, de poder, de alivio. Y más que eso te hace ver como el rey o la reina inalcanzable e indomable del juego, haciéndote crecer hasta 20 centímetros el nepe y los pechos hasta la copa E. Y es nada más y nada menos que el club de golf de Los Santos, la propiedad más pinche cara del juego. Así es que sin nada más que decir, propiedad número 21. Club de Golf de Los Santos. Tipo: entretenimiento. Localización: Rematch. Disponibilidad: Franklin, Michael y Trevor. Este club está basado en Los Ángeles Country Club de la vida real. El recinto es bastante grande y se encuentra en Rematch, cerca de la casa de Michael. La puerta principal se encuentra al oeste del campo. Una vez dentro, se puede desplazar por los senderos con un caddy, o bien conocido un carrito de golf. Hay muchos árboles, palmeras, trampas de arena y algunos estanques. Desde ahí se pueden ver las colonias de Vinewood Hills y los rascacielos de Downtown. En este sitio se podrá jugar golf entre las 6 y las 18
48 horas, pagando $100. Puede ser comprado por uno de los tres protagonistas por la cantidad de 150 millones de GTA dólares y generando a la semana 264.500 GTA dólares. Y también se puede jugar con cualquier vestimenta y ya no es necesario usar la indumentaria de golf. Su primera aparición es en la misión de souvenirs de Vinewood con Trevor, cuando se intenta recuperar el palo de golf. Y su segunda aparición es con Franklin, cuando cerca de su casa en Vinewood, un desconocido le pide que lo lleve al campo a distraerse un rato y te invita a que lo acompañes. Debido a esto, el campo de golf es asignado a... al personaje con el que hayas juntado más dinero. Pero en el caso de que tengas mucho dinero con los tres, se le quedará a Franklin por su empatía con el deporte y porque es un chico muy atlético. Y bueno chicos, ya llegando hasta este punto, notarás que te quedaron más o menos así las propiedades. Trevor con 6, Michael con 9 y Franklin con 8. Pero descontando lo que vendría siendo los garajes, el helipuerto y el embarcadero, realmente tenemos 18 propiedades comprables. Entonces, si tú quieres dejar, pues bueno, a los tres jugadores por igual, nos tocaría de a 6 propiedades de a cada quien. Y pues ya nada más elegirías las más pesadas para cada jugador. Yo en este caso lo he hecho así y así es como te lo vengo recomendando. Entonces ahí ya depende mucho de ti, pero generalmente te doy otra recomendación y es que los bares se los dejes a Franklin, porque realmente es mucha pero mucha lata llevar ese carro de alcohol a los bares. Entonces con la habilidad de Franklin se hace mucho mucho más fácil. Los de misiones de tiroteo se los dejes a Michael por su habilidad de poder disparar en cámara lenta, te facilita mucho el trabajo. Y ya los demás de entregar droga, de ir a dejar paquetitos y todo eso se lo puedes dejar a Trevor, porque pues ya saben, él es un maldito loco y sádico. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado mucho. Perdonen si me tardé mucho, pero es que realmente tuve muchos problemas con lo que vendría siendo YouTube, ya que ya había subido 3 veces este video y las 3 veces me lo regresó por lenguaje inapropiado y aparte por código de copyright. Entonces tuve que volverlo a rediseñar desde cero. Espero que les guste mucho. Si quieres saber cómo ganar mucho dinero y tener todas estas propiedades, te dejo aquí un link del video que han apoyado ustedes muchísimo, que se llama cómo volverte millonario en GTA 5. La verdad, véanlo, les va a ayudar mucho para aquellas personas que quieran acabarse el juego legal. Está bastante entretenido. Sin nada más que decir, muchas gracias chicos, muchas gracias por todo su apoyo, por todo su cariño, por suscribirse, por dar like y por compartir con sus amigos. Mi nombre es Daniel, bien conocido como Geek, y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! Rock any color I want.